El trayecto de Independiente hacia la mitad de la gloria comenzó en Argentina, en el estadio 15 de abril. En una noche apasionante, Unión e Independiente se veían las caras. El Tartengue abriría el marcador con un gol de Manzola al minuto 22. Y cuando el cotejo estaba por culminar, Augusto Lotti ponía el 2-0 y enloquecía el estadio de los rojiblancos. El marcador no se movería más. Independiente empezaba la copa con una derrota. En la vuelta en Quito, los del Valle empataron el global, con el tempranero gol de Alejandro Cabezas y el autogol de Jeymar Gómez. Habría tanda de penales. En los primeros 4 lanzamientos, todos entrarían en la portería. Sin embargo, los 2 últimos penales de los argentinos serían errados. El penal decisivo lo tiraría Luis Ayala. El balón entró en las redes y los Rayados del Valle seguirían en la copa. En la siguiente fase, Independiente se enfrentaría a la Católica de Chile. Los dobletes de Alejandro Cabezas, Cristian Pellerán y gol de Cristian Dajome cerraron una histórica goleada de 5-0 en el Olímpico Atahualpa. En la revancha, Católica buscaba el milagro y aunque empezó perdiendo, consiguió la remontada. Tres a uno era el marcador y los hinchas no perdían esperanza, hasta que el colombiano Dajome aprovechó un gran centro, metió el balón en la portería y cerró el 3-2 definitivo en el Estadio Nacional. En los octavos, los Rayados se toparon con Caracas FC. En Venezuela, el partido terminó con marcador en 0. La llave se definiría en Quito. En la capital, Caracas dio batalla. Pero en la última media hora, los azulnegros conseguirían vencer a Caracas con 2 goles. Se acercarían cada vez más al título. Cuartos, Independiente del Valle se encontraría con su doble argentino, Independiente de Avellaneda, que venía de eliminar a la Católica de Quito. En la ida, Don Jairo Sánchez adelantó al Matagigantes en el 60. Pero una falta adelantada a Zuri, que terminaría en un penalti, daría paso a la remontada de los de Avellaneda, su autor fue Silvio Romero. En la altura de la carita de Dios, los Diablos Rojos se sentían clasificados, pero casi en los últimos 10 minutos, Daniel Nieto conseguiría el tanto que le dé pase a los del Valle. Independiente estaba en semifinales. Las semifinales nos darían
brasileño. En la arena de Corinthians, los Rayados se veían las caras contra un fuerte cuadro paulista. Gabriel Torres abrió el marcador para los del Valle. El VAR avisó de un posible fuera de juego, luego de que se comprobó, el gol fue legítimo. Al 70, otra vez Torres marcaría la segunda del cotejo. El partido finalizó e Independiente ya tenía un pie en Asunción. En la vuelta, Corinthians iba por la hazaña, mientras que Independiente buscaba llegar a su primera final. Mauro Vicelli abrió para los brasileños, pero Sánchez empató al 70. Una vez más, el VAR fue necesario para dar un penal para Corinthians, que Da Silva marcaría. Los últimos minutos, Cabeza cerró el compromiso. La alegría llenó el estadio. Independiente era finalista de la Copa Sudamericana. Los argentinos buscaban adelantarse en el marcador, pero una falta cambiaría todo eso. El centro de Pellerano entró en la portería. El cuadro de Sangolquí se ponía en ventaja con un cabezazo preciso de León con algo de pedo. Azotó el campo, que obligó a suspender el partido por media hora. Cuando se reanudó el cotejo, Colón buscaba el empate y aunque tuvo sus oportunidades, no las supo aprovechar. Al final de los primeros 45 minutos, John Jairo Sánchez consiguió la segunda de Independiente. Los Rayados tenían una ventaja importante que tendrían que proteger. Los rojinegros querían descontar, pero los Rayados dominaban el compromiso. En el minuto 50, penal para los de Santa Fe, en el que Jorge Pinos evitó el tanto de los argentinos. Ya en los minutos finales, Olivera revivió la ilusión de empatar el marcador con su gol. Pero una contra letal de Independiente sentenció el partido y la copa. Independiente del Valle hacía historia al convertirse en el segundo equipo ecuatoriano en conseguir un trofeo internacional. En Sangolquí se festejaba, pues tenía un campeón de la Copa Sudamericana. Ecuador nunca olvidará el día en el que el Mata Gigante se coronó campeón.